Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada que ofrece la Unión Lírica Orceritana Conoce a tu Banda 2019, que comenzó el pasado Día de Reyes con el concierto que ofrecimos en la Glorieta Gabriel Miró, cuya temática fueron valses, polcas y marchas, como no podía ser de otra forma en un principio de año. Agradecemos a la Concejalía de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela y a su titular, doña Mar Ezcurra, la confianza que deposita en nuestra banda para la realización de este ciclo de conciertos. También queremos saludar a don Rafael Almagro Palacios, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela, y a don Antonio Sánchez Moya, miembro de la Concejalía de Cultura, por su presencia hoy esta tarde aquí. Que también queremos agradecer a todas las personas que conforman el equipo del Teatro Circo por la ayuda y atención que siempre recibimos de ellos. Un saludo a doña Concepción Fernández Cerezo, presidenta de la Unión Lírica Orceritana. El concierto que vamos a escuchar es una selección de algunos de los musicales más famosos que se han estrenado en Broadway. El primer musical que van a interpretar es Chess, de Anderson y Julius. Historia de amor entre un ajedrecista y el asistente de su mayor contrincante, una obra basada en la intriga y la pasión. Después del juego, Anatoly y Florence, que son los intérpretes, se despiden con tristeza antes de partir para siempre. Acompañando a la melodía de nuestra banda, pondrá voz Manuel López Noguera y como solista en la percusión, Sebastián Andreu Hernández. Recibamos con un fuerte aplauso a don Rafael González García, director de la Unión Lírica Orcelitana.
their sad power may prevail. Can possess, can care my country, they rise to fame. Seas eternal, long before nation lies were drawn, when no flags flew, when no gran actuación la que acabamos de escuchar. Bueno, vamos a continuar con otro musical, como es Los Miserables, de Schoenberg. Es una novela basada, el autor es Víctor Hugo, donde el protagonista es un exconvicto perseguido por la ley durante las rebeliones de París. Emotiva historia de sueños rotos, amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención. Esta obra irá acompañada con la voz de Manuel López Noguera, Sofía Vinuesa Martínez, Inés Ruiz Cabrera y Carlos Sola Lorenti. Un fuerte aplauso para nuestro director, Rafael González García. Thank you.
Buenas, monsieur, pase y verá un paraíso en nuestra ciudad. Puede usted ir a otro local y recibir un trato fatal. Alguien como yo surge rara vez, honesto y servicial como debe ser. Amo del mesón, dueño singular, siempre doy la mano para saludar. Si uno es el rey, tengo buen humor, todos se divierten con mis guantes. No me cuesta hacer amigos, eso se me da muy bien. El precio son 50, pero siendo usted le cobro 100. Amo del mesón, dueño del corral, darme su dinero no le sepa mal. Vino por coñac, agua por café, cato de liebre, pero ¿sabe qué? Todos aman al casero, todos quieren confiar. Primero los camelos, luego no se quejan al pagar. Ayer,
cantando su canción para ganar la libertad. Esta es la música del pueblo que dejó la oscuridad. Los vencidos vencerán a su miseria y su dolor. Hasta en la noche más oscura amanece el sol. Vivirán en libertad en los jardines del Señor. No harán falta las guadañas, los puñales y el cañón. No habrá más cadenas y el justo tendrá compasión. Te unirás a nuestra vez, te necesito junto a mí. Porque tras esta barricada hay un mañana que vivir. Canta el pueblo su campeón, hoy es el eco del tambor. Solo el pueblo es el futuro que empieza hoy. Te unirás a nuestra fe, te necesito junto a mí. Porque tras esta barricada hay un mañana que vivir. Canta el pueblo su campeón, hoy es el eco del tambor. Son los rebotes del futuro que empieza hoy. Bravo. Continuaremos con Memory, de Weber, una de las canciones más emotivas de Cats. Una noche cualquiera, en un callejón cualquiera, de una ciudad cualquiera. Una manada de gatos se reúne en un basurero una vez al año para elegir al gato que debe reencarnarse en una nueva vida. Es una historia de magia, recuerdos y perjuicios por superar. En esta obra, siguiendo la faceta pedagógica de la Unión Lírica Orcelitana, Sara La Rosa Niorte será la solista e intérprete al saxofón.
La próxima obra que vamos a escuchar es Elizabeth, del autor Reyay. Es un musical donde se nos narra la historia de la mundialmente conocida emperatriz Sisi, una emperatriz que luchó por el amor. Una mujer apasionada que arriesga todo por la libertad. Un alma perdida que reencuentra solar solo en los brazos de la muerte. Thank you.
acabaremos este concierto con el musical Mary Poppins, conocida historia donde una niñera con algo de magia consigue llegar al corazón de dos niños rebeldes y al de todos nosotros. María Caselles Pérez será nuestra Mary Poppins. En percusión, como solistas, nos acompañarán Candela Díaz N. y Noelia Correa Astur. E interpretando un zapateado inglés, Manuel López Noguera. Recibamos nuevamente a don Rafael González García.
solamente darle la enhorabuena a esta gran banda que ustedes tienen hoy aquí. Enhorabuena a todos. Como no podía faltar en los grandes musicales de Broadway, solo tenemos que decir que, ladies and gentlemen, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí. Esperamos que hayan disfrutado con estos musicales que les hemos ofrecido. Y les emplazamos al próximo concierto del ciclo Conoce a tu banda, de la Unión Lírica Orcelitana, que será el próximo domingo 10 de febrero a las 7 de la tarde, en este magnífico sitio como es el Teatro Circo Atanasio Díez. El concierto será una banda que enamora. Es San Valentín y lo dedicaremos al amor. Gracias a nuestro director, Rafa, y a nuestros chicos por hacernos de esta tarde tan gélida de invierno entrar en calor con la música. Y gracias a ustedes por estar con nosotros y acompañarnos. Les esperamos el día 10 de febrero. Muchas gracias. Gracias a todos. Esta barra.